Nuevo encuentro de presidentes de las diputaciones andaluzas con un asunto principal encima de la mesa: la incertidumbre e inseguridad que se cierne sobre las entidades locales para elaborar sus presupuestos del año que viene. La causa, según los mandatarios provinciales, está clara. El Gobierno de la Nación ni dice cuál será la participación en los ingresos del Estado, ni cuál el techo de gasto. En este momento no tenemos la disponibilidad de datos necesarios para elaborar un presupuesto. Y si lo elaboramos, lo vamos a elaborar de manera ficticia. Por lo tanto, vamos a elaborar presupuestos que puede ser que a los 2 o 3 meses de ponerlos en carga, pues tengamos que hacer modificaciones y no llevar el rumbo que debemos llevar desde el 1 de enero, en este caso del 2017. Junto a esa cuestión principal, los responsables de las diputaciones andaluzas han abordado otros asuntos como la grave caída de la inversión pública en Andalucía en el primer semestre de este año. Concretamente, la caída de la licitación de obras por parte del Estado es del 62%, mientras que la Junta solo aumenta un 4,9% su aportación. No es lógico que haya déficit de infraestructura, no es lógico que estemos pidiendo planes de empleo, que vamos a seguir pidiéndolo, y que ayuntamientos tengan 3 millones de euros a plazo fijo en el banco, porque no le permite el Gobierno de España gestionar estos recursos a los ayuntamientos que han hecho una buena gestión o a las diputaciones que hemos hecho una buena gestión. También se han abordado otras cuestiones como el arreglo de caminos rurales, en lo que ya trabajan la Junta y las diputaciones andaluzas para abrir convocatorias con tal fin en cada provincia.